¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén chingón. Les mando un fuerte abrazo. Aquí JB Chido, Jesús para los cuates. Y bien, vamos a continuar con la última sección de Technical Difficulties. Recuerda dejar tu manita arriba, suscribirte, comentar, seguirme en mis redes sociales, de verdad que me apoyas muchísimo y tengo mucho más contenido para ti para que sigas mejorando. Así que bien, vamos a comenzar. Una vez finalizando el solo, termina en... Volvemos al cuerpo de la canción. ¿Sale, chicos? Se repite exactamente todo. Ok, llegando a este punto, ya no vamos a hacer el lick. Ahora vamos a hacer un lick diferente, que sería ¿cómo vamos a hacer este lick? Primero, segunda cuerda, 15, 17, 19, de la primera también, después 14, 15, 17 y bend en el 15 de la segunda cuerda. Después, tercera cuerda, 12, 14, 16. De la segunda cuerda, 13, 15, 17. Después, 12, 13, 15. Y bend en el 14 de la tercera. Quedaría... Y para finalizar... Sería cuarta cuerda, traste 12, 14, 16. Repetimos tercera cuerda, 12, 14, 16. Después de la tercera cuerda, 11, 12, 14. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tocar 12, 14, 12 de la segunda. Después 14 de la tercera, 12 de la segunda. 13 de la segunda, después 12, 13, 15, después 13, 15, 12 de la primera, después 15, 12 de la primera, 14 de la primera, después 12, 14, 15, muy lento quedaría, después 14, 15 y 17, muy lento quedaría. Vamos con todo, chicos. Una vez finalizando. Para finalizar vamos a hacer un acorde de poder en La. Después vamos a tocar un Sol mayor. Y después un Mi. Es sexta cuerda al aire en acorde de poder. Y vamos con el último lick o la última corrida. Vamos a tocar igual que el intro del solo, que primero hacemos ligado y después tresillo con plumilleo, picking, ¿sale? Pero aquí vamos a empezar, sexta cuerda y quinta cuerda, traste número 3, 5, 7. Después recorremos una posición, sexta cuerda, 5, 7, 8 y después... Quinta cuerda, 5, 7, 9. Después, sexta cuerda, vete acordado de las posiciones, 7, 8, 10. Y de la quinta cuerda, 7, 9, 10. Muy lento. Después,
Después sexta cuerda, 8, 10, 12. Quinta cuerda, 9, 10, 12. Muy lento. Sexta cuerda, 10, 12, 14. Quinta cuerda igual. Después 12, 14, 15. Quinta cuerda igual. Después 14, 15, 17. Quinta cuerda igual. Entonces vamos lento. Después vamos a cambiar. Quinta cuerda atrás del número 10, 12, 14. Quinta cuerda igual. Cuarta cuerda igual. Después quinta cuerda 12, 14, 15. Cuarta cuerda 12, 14, 16. Después quinta cuerda 14, 15, 17. Y cuarta cuerda 14, 16, 17. ¿Vale? Después quinta cuerda, traste número 15, 17, 19. Y cuarta cuerda 16, 17, 19. Vamos con todo muy lento. Bien chicos, después esta sección va a ser más sencilla porque cuarta y tercera cuerda ocupan los mismos trastes. Sería de la cuarta cuerda 12, 14, 16. Después 14, 16, 17. Después 16, 17, 19. Quedaría. Vale chicos, vamos con la primera cuerda y la segunda. Segunda cuerda, 8, 10, 12. Primera igual. Después segunda cuerda, 10, 12, 13. Primera cuerda, 10, 12, 14. Después segunda cuerda, 12, 13, 15. Primera cuerda, 12, 14, 15. ¿Sale? Después segunda cuerda, 13, 15, 17. Primera cuerda, 14, 15, 17. ¿Vale, chicos? Y después ya está más sencillo porque segunda y primera cuerda van igual. Que sería 15, 17, 19. Después 17, 19, 20. 19, 20, 22. Y aquí ven. Y así finalizamos, chicos. Vamos a hacerlo todo muy lento. Comenzamos en 3, 2, 1. Y así finalizamos Technical Difficulties de Paul Gilbert. Bien chicos, espero que de verdad hayan disfrutado este tutorial, que te ayude mucho, que aprendas mucho. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales. Si quieres mucho más contenido de guitarra, este es tu canal. Y en mi Patreon tengo contenido exclusivo para que sigas mejorando de una manera increíble, tanto en teoría musical como en la técnica, en la práctica. Así que muchas gracias, de verdad, me apoyas mucho con tu like, comentando qué otra canción te gustaría aprender y ahí nos estamos viendo. Ya sabes, Jesús para los cuates, pero en todas mis redes sociales, JV Chido. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos.